Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Esparza. Manejo la programación para el Festival de Cine Latino de San Diego. Mil gracias por apoyarnos durante nuestra 28ª edición, que se concluye hoy mismo. Pero si apenas se están integrando para revisar nuestro horario, seguimos con muchas opciones esta noche de cine en nuestra plataforma virtual Eventive. Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón, el apoyo que nos han dado a través de los últimos 11 días. Empezamos con una sesión de autocine en South Bay y ayer tuvimos otra sesión en Westfield Mission Valley Mall. Y en el medio y ahora estamos en la plataforma virtual Eventive, donde pueden disfrutar del cine desde la comodidad de su casa. Una parte bastante interesante de este festival es que he tenido la oportunidad de conectarme con cineastas de alrededor de todo el mundo. Y esta tarde me da mucho placer poder platicar con Paola Hernández, directora de Las Siamesas. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Gracias por integrarte a nuestra plática. Gracias por darnos la oportunidad de exhibir Las Siamesas en nuestro Festival de Cine Virtual. Bueno, quedo muy agradecido. Por favor, gracias a ustedes por invitar a la película. Y cuéntale al público de dónde te estás conectando. Estoy acá en Buenos Aires, en Argentina, de noche. Acá no es de tarde, sino que es de noche, así que aquí estamos. Sí, la diferencia de ahora está un poco intensa, pero te agradezco que te conectaste. Bueno, gracias. Bueno, vamos a entrar a la conversación. Antes de hablar específicamente de la película, me interesa mucho, como punto de entrada, entender si tienes una filosofía exacta como cineasta y cómo la aplicas a tus películas, o si no es filosofía, quizás un estilo de cine que quizás quieres adaptar en tus diferentes obras. ¿Y cómo se va desarrollando esto? Mira, creo que es cada película tiene su propio universo y me parece que en principio lo que manda es ese universo, ¿no? Por supuesto, cuando uno ya hizo varias películas, Las Siamesas es mi quinta película, sexta si cuento un trabajo de docuficción que hice, uno puede empezar a pensar en mirar para atrás y encontrar como cosas que pueden unir de alguna manera una línea de trabajo, una línea de reflexión e inclusive los cambios, ¿no?, que hay en el proceso de trabajo de un director. Yo comparo mi estilo de mi primera película a la última, creo que hay muchas diferencias y seguramente puntos en común que los espectadores cuando ven una película, una retrospectiva, pueden empezar a unir ciertos puntos. En relación hasta el último tiempo, que digamos, hice muy seguido dos películas, una película que llamó Los Sonámbulos en el año 2019 y Las Siamesas un año después, exactamente un año después, creo que hay ciertas temáticas, ciertas inquietudes, ciertas reflexiones que pueden ser comunes en relación a los vínculos, en relación a la familia, en relación a lo que es la libertad dentro de esos vínculos, en relación al amor, pero tienen propuestas de puesta, de trabajo muy diferentes
Y eso creo que también tuvo que ver con el tipo de película, con cómo contar. En este caso son dos películas que cuentan situaciones de encierro, familiares, vinculares, y claramente son muy distintas las puestas en escenas de esas películas y el trabajo fotográfico, de dirección de arte y demás. Entonces, creo que seguramente hay un estilo y una impronta, por lo menos de ciertos periodos, ¿no? De lo que puedo pensar de mi trabajo, pero también hay necesidades que son propias de las historias. Y en este caso, Las Siamesas tiene su propio universo. Sí, tuve la oportunidad de ver Las Sonámbulas y por eso quizás quieras entender si quizás hay una línea de estilo entre Siamesas y esta película, pero como mencionas, cada labor necesita su propia, bueno, propios cambios, quizás. Bueno, cuéntanos un poco de cómo se desarrollaron esos personajes de Stella y Clota en esta película, mamá e hija, buscando, bueno, una de ellas está buscando rupturar la relación, la otra está tratando de mantenerse unidas. Cuéntanos un poco de esta, bueno, de estas diferencias. Bueno, había dos personajes delineados, digamos, esta película está basada en un cuento de un autor argentino que se llama Guillermo Saccomano, el cuento se llama Las Siamesas, y había cierta definición de los personajes que estaban muy bien planteados ahí, pero por supuesto en el proceso de escritura, de un guión, de traslapar, digamos, una prosa, un lenguaje cinematográfico, hubo modificaciones, esos personajes de alguna manera crecieron y se desarrollaron más y empezaron a surgir estas Stella y Clota de la película, ¿no? Con muchos puntos en común al cuento, pero que son dos personajes del universo del cine, ¿no? Con otras características. A mí me interesaba construir y desarrollar ese vínculo, esa posibilidad de esta madre y esa hija de poder pensarse de forma junta y de forma separada, básicamente a partir de esta posibilidad de Stella de conocer unos departamentos que quedan de una herencia de un padre con el que obviamente no hubo vínculo porque hay algo de esta madre que impidió cualquier tipo de vinculación con el mundo externo, inclusive con el propio padre de Stella. Al heredar estos departamentos, hacer ese viaje al mar, del cual no logra irse sola, digamos, ¿no? Como que también esa madre decide acompañar, sintiendo como propio algo que le pertenece solamente a Stella. Bueno, empecé a trabajar en esta idea del desprendimiento, ¿no? De para Stella vivenciar eso como una posibilidad última y tardía, quizás, de liberarse y de encontrar su propio camino. Y eso mismo es vivido por Clota como una especie de separación quirúrgica, te diría, ¿no? Algo que, de alguna manera, es imposible de pensarse. Entonces, la película va trabajando estos dos personajes, donde vamos encontrando muchas cuestiones que tienen que ver con la historia. No es una cuestión ya a esa altura de las edades que tienen de culpa de una o de la otra de que el vínculo haya construido de esa manera, sino que es justamente, ¿no? Es como un engranaje que funciona de esa forma con todo lo bueno y todo lo malo que puede tener para esas dos mujeres. Yo creo que hay algo que es una relación tensa, de cosas acumuladas, encerrada y asfixiante, donde también hay un amor mal encarrilado, ¿no? Un amor que se desvió, digamos, como un mal amor en algún sentido. Y creo que la película reflexiona de forma extrema sobre eso, ¿no? Sobre ese tipo de vínculos enquistados en donde la idea de la libertad es vivida como una pérdida, no como algo que alimenta y que ayuda y que crece. Cuéntanos un poco del casting de Rita y Valeria, cómo entraron a esos personajes. Hubo gran búsqueda por esas actrices, porque obvio la historia es tanto con ellas, es importante que exista química, que exista conflicto a la misma vez, y que bueno, que puedan traer a luz estos dos personajes y todos los problemas que tienen entre las dos.
Rita y Valeria son dos actrices con las que yo vengo trabajando. Rita fue la protagonista de Herencia, que fue mi primera película en el año 2000, 2001. Ahí habíamos trabajado juntas y no habíamos vuelto a trabajar. Y con Valeria sí, había trabajado en Los Sonámbulos, en una película mía que se llama Un Amor, y había sido la protagonista de un corto que estaba filmando justo en ese momento en el que yo leí el cuento de las siamesas. Y la verdad es que cuando leí, hubo algo que me interesó y muy rápidamente pensé en Rita y en Valeria. En principio porque son dos actrices que me encantan cómo trabajan, con las cuales tenía muchas ganas de trabajar. Ellas también habían tenido unos trabajos teatrales muy cortos juntas y también había una situación de encontrarnos las tres y sentir que había algo que fluía, con ganas de trabajar juntas, de experimentar. Y entonces un poco estuvieron casi desde el inicio, ¿no? Antes de hacer un tratamiento para una película, en algún momento pensé si ese cuento no se podía adaptar a una situación más teatral. Y entonces ahí yo trabajé con ellas un poco esta búsqueda de ese universo. Finalmente decidí que no, que me quedaba con el cine, que iba a desarrollar un guión de una película para cine, pero ellas estuvieron muy desde el embrión del proyecto. Y fue eso, fue como un trabajo que cada vez que iban apareciendo nuevas escrituras del guión, que lo escribí junto con Lionel de Agostino, era lo que se compartía con ellas, íbamos teniendo lecturas y de a poco se fueron delineando los personajes, ¿no? Desde la escritura y, por supuesto, de una manera mucho más, más precisa y más, más lo que estamos viendo en las siamesas en la etapa de preproducción. Así que, bueno, fue un trabajo muy, muy lindo, de mucha entrega, mucha confianza entre las tres. Sí, y cuéntame cómo resolviste contar esa historia que cuenta con tanto encierro. ¿Qué tipo de lenguaje cinematográfico quizás desarrollaste para darle variedad y también importancia a cómo se capturó esta historia, particularmente en esos momentos claustrofóbicos? Bueno, la película y un 80% de la película que ocurre dentro de un colectivo, o no sé si uno, ahora lo podría poner exactamente, pero gran parte de la película ocurre ahí. Entonces, había que encontrar un micro que realmente nos permitiera usarlo como un set, ¿no? Digamos, donde pudiéramos realmente armar y desarmar ese espacio en función de las puestas de cámara. Todo lo que se ve es un micro filmado dentro de un estudio, todo lo que es la noche es un micro detenido dentro de un estudio con todo un sistema de luz externo y algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento, pequeños movimientos que hacían que diera la sensación de estar andando, de ese micro estuviera andando. Y lo mismo cuando filmamos el exterior, ¿no? Todo lo que es exterior es el mismo micro en ese mismo estudio, en el playón exterior, porque más allá de que trabajáramos con luces puntuales y con tamizadores, a mí me interesaba que el sol realmente entrara y reflejara de una forma mezclada con la luz artificial. Entonces, hubo un trabajo, en principio, de encontrar ese espacio que nos permitiera sostener el relato. Siempre hablamos de una película claustrofóbica, de hecho, es una película que habla sobre el encierro. Y en relación a las puestas, siempre fue como muy, justamente cuando te comparo esto de Los Sonámbulos, la película de Los Sonámbulos es una película muy cámara en mano, de forma permanente, y en este caso para mí era absolutamente opuesta, era una película con una cámara más fija, casi sin movimiento, con grandes angulares, en donde los dos personajes funcionan un poco a veces como espejo, ¿no? Que hay una simetría de cómo están compuestas ellas dentro del cuadro o en los planos y en los contraplanos, con ciertas desbalances también, ¿no? Como que hay algo un poquito distorsionado. Y recién la cámara se libera y funciona de una forma más libre a partir de lo que ocurre en la ruta cuando quedan detenidas y empieza de alguna manera a salir todo eso que viene acumulándose en ese viaje, ¿no? La cámara queda más librada al descontrol de lo que les va pasando a los personajes. Entonces, bueno, hubo un trabajo de puesta en escena que tenía que ver como con eso, ¿no? Como con la idea de lo que no se puede mover, con la idea de un espacio abarrotado, ¿no? Digo, cuando uno ve esa vivienda en donde viven estos personajes, es un lugar barroco donde no hay espacio para el vacío.
que bueno, es un poco lo opuesto a lo que ocurre en ese departamento final de la playa. Entonces, bueno, un poco esas fueron las ideas, ¿no? De cómo algo de esto que al principio uno ve muy cargado va encontrando una posibilidad de estar más suelto y más vacío y más libre. Eso es, acompaña un poco el sentimiento de Estela, creo. Sí, cuando pasa la detención en el camino, además de la cámara cambiando el movimiento, quizás también, aunque sea para mí, entramos a un quizás estudio de otro tipo de género. Muchos de los, la atmósfera que se crea, quizás es una película de, para mí, aunque sea de terror o de horror. Sí. Quizás quieres quizás explicar si eso era algo en mente o eso es solo lo que recibí yo como... No, no, es algo pensado. A mí me interesa trabajar de alguna manera con los géneros, pero puestos en en un relato que es más realista, ¿no? Como tomar prestados elementos del género, así como ocurre con el humor. La película también tiene todo un gran costado de un humor negro, un humor muy corrido, y eso también era lo que me interesaba. Y lo mismo con esto que estás diciendo del terror, el thriller, ¿no? Como algo de lo horroroso que se devela a partir de estos lugares más oscuros de los personajes en esta cuestión vincular. Entonces, la idea de todo este desenlace que linda con la tragedia, donde no hay posibilidad de retorno, era algo que a mí me interesaba trabajar, ¿no? Con este enigma, ¿no? Este enigma de lo que qué ocurre, qué va a ocurrir con estos personajes después de esto, qué ocurre en la ruta. Y a través de la conversación entre Stella y Clota, quizás aprendimos un poco de los prejuicios que Clota tiene. Tiene mucho miedo de la gente que va en el camino con ella, de la gente que está parada en el mismo, bueno, esperando a que continúe el viaje, también con Primo, se llama el conductor Primo. Tiene prejuicios contra él. De una manera, esta relación refleja quizás a la sociedad en general o era nada más algo muy específico con el personaje de Clota. Bueno, creo que en realidad cuando un espectador ve un personaje en donde encuentra cómo reflejarse, de alguna manera estás hablando de algo universal, ¿no? Creo que hay muchísimas personas que vivencian la vida de esa forma, donde el miedo existe a todo, ¿no? Al robo, al asalto, a lo desconocido, a la oscuridad, digamos, como es el patrón de vida de esta mujer. Y de alguna manera la situación que va atravesando la lleva contra las cuerdas, la lleva hacia el extremo. Creo que hay personas que viven así y también hay vínculos así, ¿no? Digo, como me parece que en realidad tiene que ver un poco con eso. A mí lo que me interesaba de todas formas, más allá de si existen o no existen, es reflexionar sobre emociones que creo que todos y todas tenemos, donde uno como madre y como hija yo puedo reconocerme en todos esos personajes sin ser ni Estela ni Clota, ni ser tan extrema, pero digo, sí es como llevar al extremo emociones que creo que son fáciles de reconocer en ese tipo de relaciones. Y entonces son puntos de partida que me interesaban ahondar de una manera más, más extrema, ¿no? Como que tiene básicamente que ver con eso y creo que es fácil de una manera poder reconocerse, ¿no? En el tono, en ciertas formas, en ciertos gestos, en esta cosa, esta simetría de cómo funciona esa relación y también en las necesidades de corte que las madres y las hijas tenemos y los padres y los hijos y los vínculos en general. Y cuéntanos un poco también del catarsis que existe durante la escena de amor entre Estela y Primo. Quizás me fascina su lugar en la historia en que este descuido de Estela, que no está cuidando a su mamá, llega a una tragedia que le pasa a Clota, pero quizás podemos
ver bueno, la historia entera en esta situación en que Stella busca libertad y también deja a su mamá. Y la cuestión es, ¿qué le va a pasar a su mamá? Y le pasa algo a la mamá. Así que cuéntame un poco de cómo se fue armando esta escena y su lugar en la película. A mí me, bueno, el personaje del chofer es un personaje que apareció en el relato cinematográfico, que es muy pequeño en el cuento, y a mí me interesaba esta idea de pensar cómo como en este caso este hombre, en este viaje en el que Estela está buscando de alguna forma esa libertad, este hombre le daba cierta tranquilidad, cierta paz, cierta contención, digamos, cierta posibilidad de imaginar que el mundo podía ser otro, ¿no? Más allá de si esa relación tiene un futuro o no tiene, no importa, sino lo que ocurría dentro de ese viaje. Y eso mismo es vivido como para Clota, como una situación de interferencia, digamos, de peligro, ¿no? La aparición de Primo para Clota es un peligro. Ese encuentro que ocurre entre Estela y Primo en el micro, viene después de un momento tremendo en donde la madre dice las peores cosas que una madre puede decir con la sola intención de poder seguir reteniendo, ¿no? Pero esa retención es, a esa altura es inviable, y creo que el encuentro con Primo tiene que ver como con un lugar de la sanidad, con el lugar de poder curar, el lugar desde un amor mucho más y una entrega más genuina, ¿no? Siempre cuando ensayábamos y leíamos estas escenas nos preguntábamos cuánto de consciente y cuánto de inconsciente hay en este acto, ¿no? Es casi como si, digo, no es así, pero es como casi como si Estela se lo hiciera a Clota, ¿no? Un poco hay algo de eso. Que no está construido directamente, pero digo, me interesaba como. Bueno, ¿cómo funcionan los actos, ¿no? Digamos, como a veces hay actos que tienen cierto grado de inconsciencia o cierto grado de correr el foco del lugar, ¿no? De mirar hacia ella. Y ese descuido, bueno, es lo que ocurre con lo que sabemos que ocurre con Clota. También podríamos pensar en ese plano de Clota desde abajo. Antes de verla desaparecer, que hay como un gesto y hay esa música que llega apenas desde el micro, que también uno puede preguntarse cuánto de esa acción que viene después es consciente o es inconsciente de Clota también. O sea, me gustaba dejarlo un poco más librado también al espectador, que funcionara de una manera acumulativa. Después de eso, a mí no me interesaba tampoco. Llegar a un lugar de precisiones de ocurrió esto con la madre o no ocurrió esto, sino simplemente que esa ausencia a partir de ese momento producía un cambio en la vida. Entonces, todo ese final tuvo muchas escrituras y reescrituras, ¿no? Por momentos era mucho más concreto, por momentos era muy abierto. Y creo que fui encontrando ese tono entre las escrituras de guión, el rodaje e inclusive el montaje, el trabajo de edición. Sí, y al final Stella sí logra llegar a la playa y recibe una llamada que también agrega a esto que no es, no sé si claridad es la palabra correcta, pero como espectador tenía muchas ganas yo de escuchar lo que estaba diciendo la operadora o no, quien sea, no sé, quien le llamó de... Esto fue imaginado desde el principio que esta llamada sería igual de ambigua No, o hubo sin momentos de guión clara. en los que tenía más precisión y era, tenés que venir a la morgue, pasamos por muchos estadios y muchas cuestiones en ese diálogo y lo fuimos limpiando porque finalmente me parecía que lo importante era entender. O sea, que la idea de la muerte, la desaparición de Clota esté más bien sugerida, más que realmente subrayada, pero finalmente lo que importa es lo que ocurre con Estela, en qué estado está Estela, ¿no? Hay como una conmoción, pero también está esta posibilidad de salir al aire, es el primer momento en el que vemos sol en la película. Es la primera vez que vemos, digamos, una casa despojada, una Estela diferente en lo que es su pelo, su maquillaje, su ropa.
Inclusive con este plano enorme, final, de ella frente al mar, que me parece que de alguna manera sugiere todo lo nuevo y lo desconocido y lo inabarcable que puede ser el futuro. O sea, no me interesaba precisar, ¿no? Simplemente ver cómo ella podía conectar con otra cosa, mejor o peor, no se sabe, seguramente distinta y en algún sentido liberadora, pero también con una gran carga, ¿no? Esa, si lo pensás en cómo está escrito el nombre, las siamesas de la película, es una palabra que se desprende, pero esa M queda rota. O sea, es una M que no se construye como una M entera. Entonces, digo, esas fueron un poco las ideas de cómo cerrar las siamesas. Wow. Sí, quizás al final vemos a Stella en la playa realmente sola en estos apartamentos, no vemos a otra persona. Y, bueno, dices que es la interpretación es de cada quien, pero me parece que tiene un poquito de hope, no sé cómo se dice hope, se me pasó fue la palabra. Esperanza, sí. Esperanza, sí, esperanza, pero quizás eso es mi recepción, quizás. No, de alguna manera lo tiene. A mí lo que no me gustan, y cada vez menos me gustan los finales en los que el director te dice exactamente con un moño rosa lo que tenés que pensar. Entonces, digo, me parece que hay formas de contar esperanza o la posibilidad de que lo que venga sea una cosa distinta, con una cierta carga, pero mejor, digo, pero sin subrayarlo, sin resaltar, ¿no? Es como un poco una decisión de los últimos trabajos, quizás, ¿no? Pienso desde este corto que te mencionaba recién, que hice con Valeria o con... que se llama 12 clavos, o lo que ocurre con el final de los sonámbulos, o con este final, ¿no? Bien, tiene que ver con eso. Otro detalle que vi es Clota tiene un collar con dos mujeres, ¿verdad? Eso es. Sí. Y sí. Esos detalles, ¿cómo los van construyendo en una película? ¿Es detalle tuyo o en colaboración? O... Eso fue algo que se me ocurrió a mí. Dije, bueno, ¿cuál es esta marca de esta mujer que queda detenida en un momento, ¿no? Que tiene que ver con la muerte de esa hija. Entonces, me parecía un dato menor, como esas personas que se separan y siguen usando la alianza, ¿no? Como los elementos hablan de los personajes, como las casas hablan de los personajes, ¿no? La casa a la que habitan es una casa grande con un montón de cosas que no se usan, un living medio sin uso, un espacio en el que fue una casa familiar y siguieron viviendo de esa forma. Entonces, para mí esos son elementos que suman y me parecía que era interesante, quizás al principio cuando uno ve esas dos nenitas en la cadena, no sabe bien a qué se refiere, pero media hora más tarde uno entiende perfectamente dónde quedó anclado el personaje de Clota. Sí, sí. En los últimos momentos que tenemos, quizás nos puedes compartir cuáles proyectos tienes formalizándose para el futuro. Estoy empezando a desarrollar una historia nueva, así muy lentamente. Van apareciendo a poco, fueron, de alguna manera, siguen trabajando también algunas cuestiones que tienen que ver con esto vincular, familiar, que a mí me interesa. Y eso, en principio, en relación a una película, y después hay trabajos así de series y otro tipo de cosas así más por encargo. Pero bueno, es un momento así muy productivo, por suerte. Así que ahí estamos, trabajando. Me alegra escuchar eso. Paula, mil gracias por tu tiempo, por las respuestas y por darnos la oportunidad de exhibir las siamesas. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos y a ustedes por pasar la película. Es una película que queremos mucho, que esperamos poder acá en Argentina verla en las salas dentro de poco. Así que, nada, ya que esté circulando es un montón, así que muchísimas gracias. Gracias de nuevo y que tengas linda noche, ya sé que ya es muy tarde. Buenas noches. Gracias, chau, hasta luego. Bye, bye, hasta luego.